Y nos vamos este momento hasta el Ayuntamiento de El Boal o Cerceda Mata el Pino, donde nos espera la concejal de Participación y Transparencia, que es Isabel Jiménez. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues encantados de charlar unos minutos acerca de ese resumen que ha querido hacer el consistorio de todas las medidas que se han puesto en marcha desde el inicio de esta crisis sanitaria. Bueno, parece que nos acompaña tantísimo tiempo, pero que bueno, pues era a mediados de marzo cuando comenzaba esa crisis sanitaria. Y desde ese momento se tomaron medidas, ¿no? Lo primero de ello, hablar de cómo se ha reordenado el trabajo de los trabajadores municipales. Sí, bien, justo antes del decreto de estado de alarma, nosotros ya preparamos una línea de actuación para proteger a nuestros trabajadores, pero también soy y sobre todo también por el tema de conciliación familiar, pues porque acababan de suprimir las clases, de suspender las clases, los centros de día estaban cerrados, por lo tanto se decidió en un primer momento automáticamente a todo el personal de municipal reducirle en un tercio su jornada laboral. Y si además tenían cargo a su cargo algún menor o algún mayor, un tercio más. De tal manera que se pudieran proteger y pudieran atender a las necesidades familiares que iban a ir apareciendo en estos días. Posteriormente apareció ya, se decretó el estado de alarma, tuvimos que cerrar instalaciones, se reorganizó el trabajo de tal manera que lo presencial fue lo mínimo. De hecho, hubo un par de semanas que no hubo nadie de forma presencial, excepto el alcalde y los concejales. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco se ha ido recuperando, según las medidas que van decretándose desde el Gobierno central, pues se han ido recuperando pues la jornada completa. Durante el tiempo que estuvo la jornada de los trabajadores reducida, percibieron 100% de su sueldo y a partir ya del 5 de mayo, ya en plena fase de desescalada del confinamiento, se mantiene al personal de oficina teletrabajando, pero sí que hay unos mínimos de atención al público con el 100% de su jornada. Policía también, residuos, están ya 100%, obras, servicios, a 100% de su jornada y de forma presencial. También atención al público, pero oficinas, técnicos, intervención, contabilidad, siguen teletrabajando. Además de bueno, pues esas medidas en cuanto al personal municipal, también ha habido algunas actuaciones extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, un consejo del pueblo extraordinario para hablar acerca de ello, de las medidas que se podían tomar. Sí, en el momento que veíamos que el decreto pudiera ser en un momento, el martes 12 ya se convocó al Consejo del Pueblo de forma extraordinaria y se consensuaron todas las medidas que en esa mañana, esto todo fue el martes 12, que el equipo de trabajo junto con los trabajadores, el equipo de gobierno junto con trabajadores, habíamos ido marcando. Vale, entonces hubo un gran consenso, una buena acogida por parte del Consejo del Pueblo y en todo momento, vía virtual, han estado siendo informados de los pasos que íbamos dando. Uh-huh. Concejala, también la limpieza y desinfección de zonas comunes ha sido una medida que ha tenido que asumir el consistorio en estas semanas de crisis sanitaria. Sí, todos los días, a primera hora de la mañana, el Servicio de Obras y Servicios se han dedicado a ir limpiando tanto contenedores, zonas más comunes, ¿no? Las entradas a los supermercados que quedaban abiertos, farmacias, consultorios médicos, contenedores, paradas de autobuses, y eso pues, principalmente, pero vamos, luego todas las calles, los viales y demás también han sido limpiados y desinfectados en el transcurso de estos días. De hecho, actualmente, al recuperar la jornada completa, ha habido un apoyo también a este tema, el tema de la desinfección, o sea, que se continúa con la desinfección a diario. Estamos repasando un poco todas las medidas que se han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia, pero estos últimos días se ha hablado mucho de mascarillas, guantes, test. ¿Cómo se ha manejado ese área desde el consistorio del Boal o Cerceda Mata el Pino? Bien, pues los test en un principio estuvimos valorándolo, se consensuó tanto con todo el equipo, con la oposición. Al final se terminó hacer test una vez que se pasara de fase. No ha podido ser porque no hemos pasado, pero seguimos adelante con la medida.
se buscó un servicio fiable que nos garantizara unos test fiables y al precio más asequible, se contrató un servicio médico con unos test. Comparamos varios servicios médicos que nos podían ofrecer esto. Ahí al final, bueno, pues se hicieron los días, ahora mismo no recuerdo si fueron los días 7 y 8 de mayo, 7 y 8 de mayo, uh-huh. Se hicieron test a todo el personal municipal que se iba a incorporar a su jornada completa, más todos aquellos que seguían en las dependencias de atención al público, también al personal de protección civil que han estado constantemente colaborando con nosotros y a la plantilla de Guardia Civil del cuartel de Cerceda. Uh-huh. Y luego nosotros hemos dado un pasito más, hemos querido también para empezar a impulsar un poco la economía del pueblo y garantizar que las medidas de las personas empresarias, de las personas autónomas que quieran empezar a abrir sus negocios, pues hemos ofrecido y subvencionado este test. Uh-huh. ¿Vale? Ellos pagan el servicio médico, pero nosotros costeamos lo que es parte de ese servicio, ¿no? Uh-huh. El servicio es el servicio médico más el test, nosotros lo costeamos, ¿vale? Uh-huh. A ellos les sale por un precio de 28 euros. Uh-huh. ¿Vale? Más de 60 personas autónomas y empresarios de la zona del pueblo se han hecho el test. Uh-huh. El sábado, mañana se vuelven a repetir porque ha habido más demanda por parte del empresariado local. Concejala, ¿y se tienen datos de los resultados de estos test? ¿Se sabe la incidencia que está teniendo? Sí, en torno a un 80% dieron negativos sin anticuerpos, sin negativos con carga vírica en ese momento, y tan solo hubo una persona que no reside en el municipio con un positivo sin sintomatología. Uh-huh. Hablamos de todos, tanto de los trabajadores del ayuntamiento como de, como decía, el público en general o que sea. No, estamos hablando ahora de. Nosotros tenemos datos de que son los trabajadores. De los trabajadores. Estadísticas son de los trabajadores, de Protección Civil y de Guardia Civil. Y actualmente, más o menos el 80% no habían ni pasado el virus ni lo tenían en activo en ese momento en el que se pasó el test. Y solo una persona dio con carga vírica sin sintomatología, que inmediatamente, evidentemente, se fue a casa y está guardando las medidas oportunas que requiere esta situación. Mm. Concejala, mucho por hablar, porque me queda hablar de algunas creación, por ejemplo, de la red de apoyo vecinal, del servicio de medicamentos en las farmacias, de las compras a domicilio, de la recogida y reparto de alimentos, y luego también de todas las medidas que se han tomado en torno a, bueno, pues intentar ayudar, apoyar a que no se pierda mucho el hilo educativo por parte de los jóvenes del municipio. Pero en la primera de ellas, en ese apoyo vecinal, ¿se ha detectado un incremento notable de personas en situación de vulnerabilidad que necesiten de ese apoyo? Sí, se ha notado. Toda la red que se ha realizado es con gente del pueblo, o sea, la participación ciudadana ha sido brutal y se han atendido a las familias que ya estaban siendo atendidas por servicios sociales, más alguna más que por vía servicios sociales también ha demandado en esta situación ayuda. Por supuesto, todas han pasado por el criterio de servicios sociales y actualmente se están atendiendo a 52 familias, en un total de 185 personas adultas y 20 menores de diversas edades, entre ellos varios bebés. Entonces, la red de vecinal, bueno, pues se ha montado estupendamente con una respuesta brutal de nuestra ciudadanía, de lo cual me siento profundamente orgullosa. Y bueno, se ha creado un banco de alimentos municipal. Y en colaboración y coordinación con otra asociación, con Protección Civil y con Cáritas de Cerceda, pues hemos estado atendiendo a las necesidades de estas familias más vulnerables. Uh-huh. Que ha habido una respuesta brutal. Bueno, como decimos, muchísimas medidas. Tenemos todas ellas en nuestra página web también, dando ese code de ese resumen que ha querido hacer el Ayuntamiento del Boal o Cerceda Mata el Pino, que nos ha contado Isabel Jiménez, que es concejal de Participación y Transparencia, porque creo que el alcalde se encuentra en estos actos de San Isidro que no se puede celebrar, pero bueno, que sí que se está haciendo, por ejemplo, una misa de San Isidro, ¿no?, con todas las medidas de seguridad. Así es, este año no ha podido ser la celebración de la fiesta pues de San Isidro, que es una fiesta con mucho arraigo en nuestro municipio, con una romería, como no ha podido ser, pero sí el párroco del Gualo se ofreció gustosamente abrir la ermita para un canal de televisión
y hacerlo luego de manera virtual, pues los vecinos y las vecinas que quisieran así lo están siguiendo. Entonces, el alcalde está allí con la hermana mayor de la cofradía y con el párroco. Así es, tres personas han podido asistir. Pues, concejala, muchísimas gracias y feliz San Isidro, aunque tenga que ser así, confinados. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo y a vuestra disposición. Gracias, cuídese. Hasta pronto. Gracias.